Buenos días para todos. Bienvenidos a Titulares y Algo Más. Caiga quien caiga. Bueno, aquí estamos con todos ustedes, como siempre, tratando de llevarles información, opinión, noticias breves de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Hacerlo no es fácil, ustedes saben. Bueno, mi nombre es Ángel Monagas, me consigues en Twitter, Periscope e Instagram como @ÁngelMonagas, mi canal de YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube, Caiga Quien Caiga, CQC TV. Saludos a mi anunciante, me quedan menos porque bueno, este es un país que está en crisis y además es difícil trabajar en la internet por los cortes eléctricos, por lo menos donde yo vivo, pero bueno, siempre saludamos a la gente de Music Danés, ponen sus tres direcciones en Maracaibo, segurosybanca.com, la página web que te informa de economía, de finanzas y de noticias. Tienes dos maneras importantes, Call Me y Supermarket at Home. En Call Me puedes llamar desde Venezuela sin internet, sin costos adicionales, en tarifa plana a cualquier lugar del mundo. Y en Supermarket at Home desde cualquier lugar del mundo le puedes enviar alimentos a los venezolanos. 34660-3219549, 34660-3219549, ese es el WhatsApp para que tú informes y te informes. Hospital Madre Rafo, la gran obra de Monseñor Gustavo Cando Llamarte en Maracaibo. En Maracaibo tenemos pronto pizza, la original. También hay pasticho, el pan siciliano, que es una maravilla, la macarronada. Auto Aire La Matica, detrás del Centro Comercial Las Carolinas en Maracaibo. Por supuesto, también saludamos a la gente de Panadería El Rey en el norte de Maracaibo, al doctor Luis Suárez, cardiólogo de la Sagrada Familia, y el doctor Carlos Maldonado, el siervo de Dios. Bueno, amigos, sigue movida la política en Venezuela porque estamos, hoy es 10, estamos exactamente a 10 días de, pudiéramos decir que una de las elecciones más polémicas, más peculiares, sería el término exacto, una de las elecciones más peculiares. Saludamos a toda la colonia, saludos a Ricardo González, siempre pendiente en Maracay, también Juan Manzano en Chile, Nelson Chávez en Ecuador, la gente del Perú. Yo siempre la gente del Perú me recuerdo porque en Perú se usa mucho el diminutivo. Todo es chiquitito, pequeñito, poquitito. Bueno, saludos a la gente del Perú. También a la gente, por supuesto, a la gran colonia de venezolanos en la Florida. Es duro, de verdad, una persona que sea aquí abogado, médico, irse a otro país a trabajar cosas para los que no se preparó o para los que nunca pensó iba a hacerlo. En España también, Canadá, también tenemos a la familia del Miura en Canadá. Hoy en mi columna voy a tratar yo la clave de estas elecciones. Para mí, insisto, la clave de estas elecciones la definen son los chavistas, no la oposición. Porque fíjese, los candidatos de la los candidatos distintos a Maduro o de la oposición a Maduro, Henry Falcón y Bertucci fundamentalmente, ellos dicen que los chavistas van a castigar a Nicolás y que va a pasar el mismo fenómeno del 98, del 95. Los del gobierno, entre otros Chemel, dice que haya descontento con Maduro no quiere decir que la gente no votará por él. Además, Maduro está usando todas las ventajas, todo el poder para comprar ese voto a través del hambre, a través de la presión. Es increíble la campaña que tiene Nicolás Maduro para controlar eso. Son dos variables que vamos a... Si eso no pasa, por supuesto, yo veo contradicciones en algunas encuestas donde dicen que gana Henry Falcón. Hoy lo analizo
en mi columna, ya está en el venezolano impreso, ya está en el venezolano impreso, gracias a Osvaldo Muñoz. ¿Cuál es la clave de estas elecciones del 20M? A mi juicio, leerla, espero sus comentarios y sus observaciones sobre ese tema. En todo caso, pudiera también, hoy está convocando a las 10 de la mañana el señor Bertucci una rueda de prensa, pudiera también surgir una sola candidatura, o pudieran retirarse candidatos ante el ventajismo de Nicolás, no lo sé. No lo creo, y menos del señor Bertucci, a quien lo he visto muy cercano a Beneficio, como si fuera candidato del gobierno. Vamos con los titulares principales de la prensa de hoy, jueves 10 de mayo. Bueno, tenemos varias. Vamos a comenzar. Tenía tiempo que no salía en primer lugar con el diario del gobierno. Las FANS, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianos, así lo llama el gobierno, escuchó las quejas de los candidatos. Oye, yo no sé si reírme o arrecharme. Perdónenme ustedes, porque mire. Lamentablemente el proceso está siendo custodiado de una manera o vigilado. Vamos a ver el domingo, porque, por ejemplo, el primer tema a dilucidar es el voto asistido. Garantiza la FAN que no va a haber voto asistido sino en los casos estrictamente necesarios. Pregunto, una pregunta que se hace uno. Garantiza la FAN, estos puntos rojos no van a estar allí con artículos, con neveras, con lavadoras, con bolsas de comida. Es un tema a dilucidar en este proceso electoral del día domingo. ¿Qué va a pasar con el ventajismo que tiene el gobierno? El diario El Nacional, por cierto, comenta que como noticia importante para el diario El Nacional, que ejecutivos de Banesco aún no han comparecido ante un juez. Fíjense ustedes cómo pongo las dos caras, ¿no? Porque vamos a decir, el periódico más importante del gobierno es el Últimas Noticias. Y bueno, quizá el Universal también, pero vamos a decir que Últimas Noticias es el diario más importante para el gobierno. Y para la oposición, el diario, pudiéramos decir, de los impresos, el más importante es el Nacional. Y fíjese usted cómo contrastan las dos noticias. Para Últimas Noticias, la información es que la FAN escuchó quejas de los candidatos. Ahora, repito, el problema no es escuchar las quejas. El problema es tomar acciones. El diario 2001 señala como titular principal: la gente ya está harta de los gritos secos. Y fíjense que el Universal, que es el que le hace la competencia al 2001, dice: Plan República asegura derecho al sufragio en las elecciones del 20. Es que el derecho al sufragio existe. El problema es cómo se materializa ese derecho al sufragio. Hace poco leí un tuit de María Corina, donde hay un montón de barcos en puertos venezolanos del oriente que no quieren salir a mar abierto porque temen lo que está pasando a nivel internacional con la ConocoPhillips, que activó un proceso para cobrar indemnizaciones a PDVSA. O sea, empiezan a materializar las demandas a PDVSA. Entonces, pudiéramos... Fíjense, en este momento que el petróleo pudiera subir por una política que acaba, un acuerdo que acaba de romper Donald Trump con Irán en la cuestión esta de las armas nucleares, de repente el petróleo sube un poco a $70, calculo yo. Pero fíjense que no vamos a tener ni siquiera cómo sacarlo de Venezuela por este peligro de que lo embarguen en alta mar al llegar a aguas
internacionales. ¿Eh? ¿Se da cuenta usted cómo está la situación en Venezuela? Es un tema bien delicado porque los embargos empiezan a materializarse, los embargos de en contra de PDVSA, sobre todo en el caso de Aruba y Curazao. La gente está harta de los gritos, de los grifos secos, fíjense, lo había leído de lejos, disculpe. En que este es el tema de Caracas, donde no hay agua. En el Zulia es electricidad y es agua y es otras cosas más. Pero el diario 2001 señala esto de Caracas desde Semana Santa. Desde Semana Santa, ya va, perdonen ustedes acá. Desde Semana Santa se reporta escasez crónica de agua. El servicio en algunas zonas llega de ratico y en otros casos no aguanta más de un día seguido. Las protestas en las calles se tornan cotidianas. La Gran Caracas es de las regiones más golpeadas en todo el país. Y en el tema eléctrico, Maracaibo. O sea que los dos polos de mayor caudal electoral para Maduro están mal. En la región capital, por el problema del agua, y la región zuliana, que es la primera circunscripción electoral por el tema eléctrico. A mí me llegó la luz a la 1:30 de la mañana, desde las 7 de la noche que se me fue. Estoy condenado a no tener vida nocturna, no poder ver televisión ni nada por el estilo. Y por supuesto eso te daña la comunicación, el internet, todo esto. Señala también 2001, suspenderán clases desde el 15 de mayo por las elecciones. El bolsillo es lo que queda más limpio en las lavanderías. Transporte en la ley del oeste. En un verdadero sálvese quien pueda, se ha transformado el servicio terrestre. Usuarios denuncian todo tipo de abusos, como el pago doble o triple del pasaje para llegar a su destino. Entre tanto, los piratas hacen de las suyas por falta de unidad. En el caso del Zulia y de muchos estados, los llevan en camiones de vacas, de chivo. Es una cosa en al aire libre, en plataformas, es una cosa. Hasta los trencitos para los niños también están de transporte público en este momento en Venezuela. Entonces tenemos, observamos por ejemplo el doble candidato Maduro, porque hay un Maduro presidente y hay un Maduro candidato. El Maduro candidato dice que voten por él, que voten por él, que en cuanto él gane, él les asegura prosperidad. Y yo pregunto, señor presidente, ¿y por qué no lo hizo en estos 6 años? ¿Y por qué no lo hizo el chavismo en los 20 años que ha empobrecido este país? Son preguntas que uno se hace. El diario La Voz, matan a chamo en La Vega para robarle bolsa de clat. El gobernador de Miranda definitivamente no puede con la inseguridad en Miranda, como no puede Omar Prieto con la electricidad en el Zulia. El diario El Aragüeño, como siempre un diario también prooficialista, ejecutivo aprobó bolívares 17,9 billones para gobernaciones y alcaldías. Hay un tema colombiano que dice, y sal y agua, nuestro idilio se volvió. El Universal, como lo estaba leyendo, Plan República asegura derecho al sufragio. El problema es, ¿cómo se asegura ese derecho? Es el tema que no entendemos. El diario La Verdad dice, Estados Unidos no se quedará. El diario La Verdad del Zulia, porque también existe el diario La Verdad de Monagas, del estado Monagas. Dice que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados. Aquí hay gente que todavía apuesta a este tipo de salida. Y de verdad que yo no soy optimista, creo que eso pudiera llegar, pero no va a ser tan inmediato como la gente cree. El diario El Informador de Barquisimeto, 6 años en crisis lleva sector de la construcción. Yo creo que tiene más. Yo creo que tiene más. El diario Los Andes dice, Juan Pueblito quiere contarse. Oye, no sé a qué se refiere. Vamos a ver si me abre la página del diario Los Andes, que está interesante. Eso de Juan Pueblito quiere contarse. Pudiera ser, voy a especular sin haber visto la información en profundidad, que hay un sector que dice que va a votar. Sin embargo, los estudios de opinión ahí están divididos. La mayoría no pareciera no estar inclinada a votar en unas elecciones donde hay un fraude cantado.
de ahí un fraude cantado. Bueno, mientras nos abre el portal del periódico de los Andes, no nos abre en este momento ningún portal. Estamos trabajando con los meguitas de un teléfono, ¿no? Para que ustedes sepan, por eso nos tardamos un poquito acá. Juan Pueblito quiere contarse. Ciudadanos con intención de votar, es lo que dice el diario Los Andes. Resguardo de comicios, preparan cumbre. Maduro viene mañana a Trujillo. Va a estar Maduro mañana en Trujillo para que lo reciban como se merece el presidente. Protesta por gas en Betijoque. En Los Andes protestan muchas protestas por el gas. El diario de Los Andes salió una vez más a la calle para conversar con Juan Pueblito. La inquietud en esta oportunidad con las mujeres y hombres de Valera fue la intención de votar o no. La gente no se va a quedar en casa. Según el diario Los Andes, el 70% de los participantes en el sondeo dijo sí al voto. El resto, 30%, se mostró indeciso. Bueno, esta es una consulta que hace el diario Los Andes. No se puede tomar tampoco como una encuesta, pero yo, en el caso del Zulia, en el caso de Maracaibo y de las ciudades capitales, no observo esta situación, a pesar de que los estudios de opinión, que eso también se va a dilucidar en estas elecciones, van a quedar muy mal algunos estudios de opinión, otros tal vez acertarán, que están señalando de que la gente va a salir a votar, ¿no? Entonces, habrá que esperar el domingo 20 de mayo para definir todas estas situaciones. Seguimos con los titulares. Bueno, el periodiquito de Aragua suspende en clase por una semana. Les leí el diario La Verdad. 1 millón buscó salvación en Colombia. Se habla de la inmigración de venezolanos hacia Colombia, un promedio de 70 mil diarios traspasa la frontera, algunos regresan. Ayer me hablaba un señor del Senado chileno, hablé con él, y me decía que 5 mil venezolanos diarios se quedan en el exterior, según la información que nos da este señor. El Sol de Margarita señala más de bolívares, 17 billones para gobernaciones y alcaldías. Sale la sonrisota de Tarek El Aissami. Sector Ciudadela del Mar muestra un total abandono. Los habitantes de esa zona de Pampatar pidieron la presencia del alcalde. Creo que el alcalde de Pampatar es de oposición. Meta insular, recolectar 500 kilos de semillas. Dice Lenín Medina, director estatal de la Misión Árbol. Hace un llamado a la colectividad a sumarse de manera activa en esta actividad. Revolucionarios acompañan a Maduro. El presidente de la República y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, visitará la isla de Margarita como parte de su gira. Seguramente que se quedará a dormir donde él se casó, allá en Margarita, donde se casó o formalizó el matrimonio con la actual primera dama. El ministro de Obras Públicas, César Salazar Col, informó que 9.500 personas se beneficiarán con esta nueva etapa de la segunda fase de la ciudad deportiva. Dante Rivas se comprometió a cuidar de estas nuevas instalaciones. El GAES puso tras las rejas a un extorsionador en Margarita. Migración agrava déficit de enfermeros. Están inmigrando también los enfermeros de Margarita. Otras informaciones del diario El Sol de Margarita. Gobernación entrega tarjeta de alimentación. Otras informaciones de carácter internacional en el diario El Sol de Margarita. El diario El Nacional, como les estaba comentando, la situación de los detenidos de Banesco, la fecha de suspensión de clases por las elecciones, avería en circuito eléctrico provoca apagones en la Candelaria, eso es en el centro de Caracas. También fíjense que en Caracas también hay problemas eléctricos, problemas de agua, problemas eléctricos, y aún así, según el gobierno, van a votar por Nicolás. Metro de Caracas se quedó sin material para vender boletos, lo que faltaba, pues, lo que faltaba. Denunciaron falla en el servicio de agua de Mérida, donde también hay problemas de electricidad, ahora también hay problemas de agua. Allanan por tercera vez oficina de magistrado en el exilio. Mike Pence, el vicepresidente, dice: Estados Unidos hará lo necesario para restaurar la democracia en Venezuela. Y los soñadores de una invasión
siguen allí. Sector Salud convocó una protesta para exigir el derecho a la vida. Subsecretario de Estado se reunió con dirigentes venezolanos y salen en la gira que permanentemente tienen estos venezolanos, Julio Borges, Carlos Vecchio, y los exalcaldes David Molanqui y Gustavo Marcano, de allá de Lecherías. ¿Y cómo viaja? Yo a veces me pregunto, ¿y esta gente que viaja tanto, cómo hace para sostener esos viajes? Van de país en país, de país. Por lo menos sería bueno que lo aclararan, ¿no? En Aragua está detenido 93% del transporte público. Cuidado si en Venezuela, en Maracaibo no pasa igual, en el Zulia y en Lara y en Falcón. A Colombia han ingresado 1 millón de venezolanos desde el 2017. Y Colombia, por supuesto, no está preparada, nunca ha estado preparada para esa situación. El portal La Patilla dice: el nuevo general PDVSA en riesgo de ser sepultada por marejada de embargos, peligra su capacidad de vender crudo. Es el nuevo temor que tiene PDVSA, amén de más de 7.000, en el último trimestre, más de 7.000 profesionales han abandonado la industria. Compañía canadiense demanda PDVSA en New York. Y 1 millón de venezolanos ingresaron a Colombia huyendo de la crisis. Como ven, es la noticia que se repite en varios periódicos y en varios portales, la huida de estos venezolanos hacia Colombia. Rebeca Grispan aboga por una solución institucional y pacífica en Venezuela, dice la responsable de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grispan. Goldman Sachs dice: retiro de Estados Unidos de acuerdo iraní y tensiones en Venezuela arriesgan los precios del crudo. Evidentemente que esto pudiera aumentar los precios del crudo, pero Venezuela ahora tiene el problema de PDVSA embargada por todos lados. Bueno, y Donald Trump se anotó una a nivel internacional con la liberación de los 3 estadounidenses que ya viajaron rumbo de regreso a Estados Unidos con el secretario de Estado Pompeo. Curazao se prepara para potencial crisis por conflicto entre ConocoPhillips y PDVSA, señala el portal La Patilla. Bueno, como ven ustedes, el tema petrolero pudiera ser una buena noticia para el gobierno, pero el tema de los embargos los pudiera dejar crudos en esa intención de intentar resolver su crisis por vía de los nuevos precios del petróleo. El diario Versión Final, ya nosotros siempre colocamos la primera plana de Versión Final en nuestro Twitter porque nos las envían el día anterior. Mi WhatsApp, repito, saludos para todos, mi WhatsApp 0414-631-8141. Alguna gente me llama para hacer denuncias vía telefónica, no las puedo recibir. Envíeme a mi correo o a mi WhatsApp. A mi WhatsApp también puede. Ahí me envía el correo o me pide el correo, yo se lo doy. Usted me envía la información. Cabello, dice el portal de Versión Final, el 20M, el CNE anunciará que ha triunfado el candidato del PSUV, Falcón. No existen diálogos en dictaduras, dice Falcón. Bueno, no entiendo esta declaración de Falcón. Reactivan cobro de peajes a nivel nacional, dice Versión Final. MUD ratifica que no participará en elecciones. Me parece una gran payasada esto de, por lo menos en Nuevo Tiempo, han castigado a varios dirigentes por irse a apoyar o buscar el voto. Me parece una mala forma. Además, hay una cosa extraña. Enrique Márquez, personas de mucha confianza de Manuel Rosales, Alexander Montilla está manejando los medios de Falcón, y estas dos personas son de estricta confianza del señor Manuel Rosales, y me van a decir a mí que Manuel Rosales no está metido en ese paquete. Igual en el caso de Primero Justicia con Capriles, que no ha aparecido, no ha dicho más nada porque lo tienen frenado, y muchos dirigentes de Primero Justicia y de Un Nuevo Tiempo han ido a apoyar la fórmula de Falcón. En el caso del Nuevo Tiempo, mucho más, porque siempre se les habló del voto. A unos los han dejado entrar a las sedes a llevar la renuncia, a otros ni siquiera esa situación. Bien, mis amigos, son los titulares que tenemos por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo. Lo hicimos rapidito porque estamos contrarreloj por el problema eléctrico.
Hoy es jueves 10 de mayo, se están preparando las madres, las verdaderas héroes de esta situación son las madres. Nosotros seguimos sobreviviendo en Venezuela, exiliados en nuestro propio país, pero aquí seguimos hasta donde nos dejen. Caiga quien caiga, que tengan un feliz día.